Natán, Moy, Raquel, todos sabemos que las drogas son malas. O sea, yo no creo que haya alguien que diga que las drogas son buenas, pero todos sabemos que las drogas son malas o consideramos que las drogas son malas. Pero de todas maneras, queremos vivir y saber la verdad sobre las drogas. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que si muchos sabemos que es malo y otros dicen hay que saber la verdad? ¿Qué verdad hay que saber? Bueno, podría contestar yo que hay muchos datos falsos sobre las drogas, y especialmente hoy en día que realmente agarras tu celular y puedes encontrar lo que sea. Puedes encontrar un doctor que te va a decir que la cocaína es buena. Puedes encontrar cualquier cosa literalmente. Entonces, hoy en día creo que es más importante que antes saber realmente los datos verdaderos, específicos sobre las drogas, porque si no estás operando bajo un dato falso y terminas cometiendo errores que no cometerías si supieras una verdad. ¿Cómo qué datos podríamos decir que son falsos, pero que además, como tú dices, a veces los encuentras en internet o creemos que ya se han vuelto verdaderos, como es el caso de la marihuana, que ya es en muchos lados libre? ¿Cómo qué datos crees que sean que la gente busca como para encontrar decir si es verdad? O sea, si ahí dice que no son tan malas. Bueno, está el básico de la marihuana es natural, no pasa nada, con solo una vez no me puedo volver adicto, no me va a pasar nada si solamente lo hago de vez en cuando, si mis amigos lo hacen, entonces quiere decir que está bien, Nadie se ha si es muerto de legal, sobredosis. eso con la marihuana específica, nadie se ha muerto de sobredosis, ¿Alguien se ha muerto por sobredosis de marihuana? eso sería muy, muy Que difícil. sepamos, ¿no? Que necesitamos, no. Sí. Entonces, ¿por qué es mala la marihuana? Por ejemplo, entremos en puntos así. ¿Por qué es mala la marihuana? A mí me gustaría, antes de decirte por qué es bueno o malo algo, definir qué significa droga. Perfecto. Entonces, droga significa cualquier sustancia aparte de la comida que cuando la introduces en tu cuerpo cambia la forma de pensar o de actuar de tu cuerpo. Perfecto. A diferencia, por ejemplo, de un cigarro. ¿Qué hacer? El cigarro no es una droga, pero es una adicción. ¿Estoy en lo correcto? Digo, el Sí. cigarro me lo fumo, no me cambió, no piense diferente. Bueno, a menos que sea de otra cosa, pero el cigarro Exacto. no La me cambió. nicotina, ¿no? La Para nicotina. clarificar ese tema, o la Exacto. narguila. Sí. O algo así. No, o sea, te puedes hacer adicto también a la marihuana y te puedes hacer adicto también al ejercicio y a muchas otras cosas, Claro. ¿no? No significa que sea bueno o malo. El cigarro no, ni lo apoyamos, pero no entran dentro de una definición de lo que significa droga. A ver. Entonces, no es un tema al que le tengamos que dedicar eso. Droga, digámoslo muy claro, es... Cualquier sustancia aparte de la comida que cuando lo introduces en tu cuerpo cambia la forma de pensar y o de actuar. Me gustó la parte de introduces porque no todo es tomado. O sea, puede ser tomado, Inhalado, inhalado inyectado. o inyectado o cualquier otra cosa que hoy en día se nos ocurra. Porque Claro, hay... hay galletos Comido también, de, sí. hay galletas de Ah. marihuana Sí. y también te generan un efecto, ¿no? Hay pastillas, bueno, hay tipo curitas que te pones y se Como un fusiona con la Listerine, por sangre, ejemplo. en esa área, por ejemplo, se ha puesto muy de moda que en bodas, fiestas, etcétera, se sirven los famosos, porque además ya los ves en la tele. O sea, ves un programa de tele y ya te ponen los famosos brownies de marihuana como hasta el postre ideal. Sí, como que ya es, hijos, qué buena onda. Y que todo el mundo dice, ay, no pasa nada, te lo comes en la de esta y no. Digo, yo sé de alguien que sí se sintió muy mal, acabó en el hospital, pero... Es bueno, es malo, porque ya se ha hablado de recetas, ya hay recetas de cocina, ya. Pues ¿Quieres realmente, contestar? sí, realmente la misma droga, nada más la estás consumiendo de una forma diferente. Entonces depende de cómo la vas a consumir, el efecto que va a tener en cuanto a tiempo. O sea, porque es diferente si entra directo a tu torrente de sangre, a que si la estás fumando, a que si te la estás comiendo y la estás digiriendo. O sea, pero realmente la droga como tal es la misma. O sea, no te va a hacer diferencia si la fumas, si la comes o como sea más que la quieras tomar. Uno de los conceptos que la gente tiene dudas o que muchas veces hay es, por ejemplo, que estábamos diciendo de la marihuana. A lo mejor la marihuana no te va a matar por el propio hecho de la marihuana, pero a lo mejor por su efecto, por lo que te genera alrededor, puedes crear un accidente o puedes generar muchas otras cosas. Estoy correcto en eso. O sea, Sí. manejar bajo la influencia de marihuana debe ser 10 veces peor que manejar bajo la influencia del alcohol, que tampoco la recomiendo, pero... Yo te quiero Mira. contestar dos cosas de eso. Dame, no, le quiero decir unas cosas Sí. ahí. Cualquier droga funciona exactamente igual que como un veneno. O sea, una dosis pequeña de una droga, alcohol, marihuana, heroína, cocaína, te da un boost, te da este high de repente, ¿no? Lo podemos ver en las bodas, cuando te empiezas a echar shots, como toda la gente empieza a bailar y hay una euforia, ¿no? Te pasa a ver una euforia de repente.
cuando un alacrán, una víbora te pica, pasa lo mismo, da un rush de adrenalina impresionante. Una porción un poco mayor te empieza a adormilar. Lo mismo pasa con un veneno tal cual de un animal. Y lo vemos en una boda igual. O sea, la gente empieza de repente a balbucear, o en la mesa ya están aventados, o se meten, empiezan a pasar este tipo de actividades. Y una dosis aún mayor puede llegar a matarte o a caer fulminado. Y ese tipo de ejemplos, si lo hilas uno con otro, es exactamente el mismo. Oye, algunos que dicen que justo en bodas, en todo esto, hasta en bar mitzvot, en todo eso, que o en fiestas o en reuniones o hasta en el bar, te dicen, no, el problema de la droga es que no la mezcles con alcohol, que es muy fácil. O sea, te lo puedes fumar, pero no, entonces no bebas. O bebe, hasta hay bebidas que te dicen, no, puedes beber X bebida, pero no la otra. Obviamente, ahí estás mezclando dos drogas. Sí. Claro. ¿Sí? El que está ingiriendo marihuana o cocaína y lo combina con alcohol, pues ya se está metiendo dos drogas y entonces sí, el efecto es mucho mayor, ¿no? Y puede ser mucho más peligroso. Yo quería comentar que, bueno, en estos libros que nosotros repartimos y que les damos a los jóvenes en las escuelas, viene toda la información acerca de lo que es una droga, sus efectos a corto plazo, a largo plazo. Y algo que quería mencionar ahorita que estás tú hablando acerca de las fiestas y las bodas y demás, pues que hay tipos de drogas, ¿no? Y hay drogas que están como que más satanizadas que otras, ¿no? La heroína, ¿no? Oímos heroína y nos asustamos. Pero hace 50 años el alcohol era considerado una droga prohibida, la cual estaba prohibida porque cambiaba o generaba un efecto en la manera de pensar y de actuar de la gente. Llevamos 50 años o más que el alcohol es permitido. El alcohol lo tenemos que llamar por su nombre. El alcohol es una droga socialmente aceptada. Entonces, esa es la diferencia. Y no por eso, ¿no? Quiere decir que sea buena. Me van a matar uno que otro patrocinador. Claro. No. Pero no quiere decir que sea buena. Es una droga socialmente aceptada. El peligro que estamos viviendo hoy, en México en particular, es que hay muchos grupos que están impulsando la legalización de la marihuana. Que en algún momento la marihuana se va a convertir en una droga como el alcohol, socialmente aceptada. ¿Nosotros qué buscamos o qué busca la Fundación Vida Sin Drogas? Busca educar acerca de las drogas. Nosotros no queremos influir en la manera de pensar de nadie, ni queremos cambiarle su forma de pensar a nadie. Lo único que estamos buscando es que los jóvenes tengan la información correcta acerca de lo que son las drogas, para que puedan tomar una decisión correcta. Si un joven sabe lo que son las drogas y a pesar de eso decide consumirlas, pues ya es su propia decisión con información. Hoy hay mucha presión social de los amigos, de los grupos, no pasa nada, quiero pertenecer a un grupo y no soy muy bien aceptado, entonces voy a probar las drogas o me voy a drogar con ellos para poder formar parte de su grupo. Y eso es algo que se vive todos los días en la comunidad. Entonces, estamos preocupados. Nosotros, como no nos introdujimos correctamente, ¿no? Pero somos un grupo de personas de la comunidad que somos voluntarios y que estamos preocupados por lo que estamos viendo y viviendo dentro de la comunidad. Y queremos hacer algo para generar un cambio positivo. Sí nos preocupa mucho el nivel de alcohol que hoy se está consumiendo en la comunidad y también nos preocupa que algunos jóvenes ya están pasando a otro tipo de drogas y que lo más probable es que sus papás no lo sepan y no estén enterados de que sus hijos están en problemas, ¿no?